El incendio. Oh, Dios mío, eso se está prendiendo. Eso es para la página de Roberto Reyes. Eso en la Ciénega. Madrugando con Roberto Reyes. No, es que ese cubo de agua no le va a hacer nada, ¿no? Claro, no la paga, ¿eh? Aquí no la paga. ¿Eh? Una paga. El agua, la tierra la paga. La tierra la paga. La tierra la paga, Eso, señores, eso es la Ciénega. No, hombre, eso ya no le hace nada, hombre. Nada más los bomberos nos ayudan ahí. Claro, pero acá los bomberos... ¿Y usted, hace mucho que llamaron los bomberos? Sí. Señores, hace varios minutos que llaman a los bomberos. Todavía no han podido llegar cuando inició ese incendio y todavía no han podido llegar. Es tan, tan amable y tan un hombre tan, ¿cómo decirle? No tengo palabra para decírselo. Porque cuando lo llamaron sus hermanos, que le dijeron que se estaba quemando todo, es lo único que pensó los vecinos. Es los vecinos. Entonces se le ve que un hombre con un corazón de Dios. Entonces la pérdida, tú me dices pérdida millonaria. Ay, aquí hay pérdida, mire, vea, millonaria, trabajada. Que lo ha trabajado ese señor con su sudor de su frente. Que uno lo sabe porque somos vecinos cercanos. Tú me dices que funcionaba ahí, tenía... Es lo que tenía un almacén de traer autodoméstico, maquinaria de coser y muchas cosas. Neveras, televisores. Neveras, él la traía para venderla, buscándose la vida en Nueva York para venir a tranquilizarse a su país. No se sabe qué produjo el incendio. No se sabe lo que trajo este incendio. Pero sí, cuando nosotros, como somos más cercanos a los vecinos, vimos el humo, vinimos a ver qué pasaba y lo que encontramos fue un desastre. Ok, ¿esto me dice qué comunidad es esta? Esto es de los parajes Los Tocones, la Ciénega. Muy amable. Entonces, un señor que, lamentablemente, estamos todos los vecinos aquí, estamos toditos sufriendo y lamentando este caso. Muchas gracias. Gracias. Señora, ¿en nombre suyo? Jacqueline. Jacqueline, háblame del incendio. Yo no llegué tan a tiempo porque mi mamá vive al lado, somos colindamos por las paredes. Sí. Sí que le digo a la sociedad, a los bomberos de todo el estamento, que por favor, que estén preparados, porque nada más no es aquí, puede ser a la casa de su madre, de su padre, y que un camión de bomberos no puede estar inactivo, nunca. ¿Qué pasó con el camión? Dicen que el de Palmar arriba no tenía asistencia, que si hubiese llegado a tiempo, que de Palmar aquí es una cosa de 10 minutos, porque las carreteras son bien viables. Si llega a tiempo, si hubiese evitado ese colapso. Se quemó todo. Se quemó todo. Yo misma traje desde 9 a 11 porque se extravió por la tinaja. Y realmente vinieron porque tenía insistencia y después se le veía. Pero si el otro viene, no pasa todo eso. Okay. Si hubiese evitado totalmente. Muchas gracias. Lamentamos mucho que una gente de trabajo lo pierda todo. Por a veces por negligencia. Por negligencia, lamentablemente. Ok, muchas gracias, señora. Hey. Hermano.